El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay brindará múltiples beneficios para Cuenca. Si desea conocer más sobre este proyecto, escríbanos a info-mediosoldadosyanuncay@elegaustro.gov.es. Elegaustro, juntos generamos agua y energía limpia para la vida. Buenos días, amigos y amigas de Derechos Urbanos. Es para nosotros un gusto contar con este espacio de puras warmis. Don Rodrigo también se va a incorporar en un ratito. Tenemos como invitadas a Eli Durazno, que es presidenta de la Organización de Mujeres en Resistencia Sinchiwarmi de Mayaturo. Y también tenemos a Magali Quesada, viceprefecta de la SUAI, con quienes conversaremos un tema importantísimo, creo que no pierde vigencia, puesto que algunas organizaciones, incluso algunas comunidades, como ha sido Buenos Aires, entre otras comunidades del norte que están ahora ante la resistencia minera, han tomado como referente, ¿no? Y es así que hoy día conversaremos con respecto a la mujer rural ante el impacto minero. ¿Cuáles son los impactos sociales, culturales, incluso personales que se han tenido y cuál es la importancia también de estos, de las luchas y resistencias que encabezamos como mujeres? Qué gusto, Magali, qué gusto, Elizabeth, y de paso también agradeciendo a Hernán, que está ayudándonos con Estrategia 7 para la transmisión de esta espacio. Ahorita, justo contamos ya con la participación de don Rodrigo. Pero debía comprobar que estén los datos. ¿Con micrófono? A ver. Qué gusto, Magali. Qué gusto, Elizabeth. Eli, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias de mi parte. Un gusto saludarle, Michelle, Elizabeth, también a Hernán y a Rodriguito, que está ya conectado. Un saludo especial de parte de nosotros, de Servicio. Y realmente un lindo día para todos y todas. Y un saludo por este importante programa que es Voces de Azuayas y Derechos Urbanos. Eli, querida. Buenos días, Michelita, buenos días, Magali, compañero Rodrigo y Hernán. Un gusto de participar el día de hoy aquí y en las Voces de Azuayas, esperando. Voy a decir algo que sirva, Andina. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli y Magali. Es muy digo, yo voy a arreglar un poquito estos temas. Más bien, quisiera empezar desde esta perspectiva como mujer, ¿no? ¿Cómo ha sido el trabajo o cuáles han sido las resistencias con respecto al conflicto minero en el Azuay? No sé. Quien guste empezar, no hay ningún problema. ¿Cómo ha sido este proceso de resistencia ante la amenaza minera? Bueno, que Elizabeth debería iniciar por su lucha constante. Y yo doy paso a Elizabeth, que es una protagonista en este proceso histórico, ¿no? Bueno, en este caso no sería solo yo la protagonista, porque no escucho yo. Somos las protagonistas en esta lucha en contra de la minería, en defensa del agua, de los páramos, en territorio, porque abarcamos las mujeres de diferentes territorios, en la parroquia de Mayaturo, incluso Cuenca, porque general Cuenca Azuay está afectando la minería a los territorios, a las comunidades y en especial a las mujeres de los territorios. Las mujeres de los territorios somos afectadas más porque somos violentadas nuestros derechos en el trabajo y también nuestros derechos como mujeres para libre expresión, libre
como en esto, el machismo, por ejemplo, o también incluso explotación sexual, porque las minerías buscan esto, buscan a través de las mismas personas de las comunidades que son de las parroquias, buscan que se dé lo que es esto, es lo que es de la sexualidad en los territorios ya cuando existe una minería. Entonces ellos buscan plataformar unas casas para mujeres, para tener de lo que es del trabajo sexual para las mujeres, y también las mujeres somos acosadas en este caso por los trabajadores de la empresa minera de afuera, por cocineros y todo eso, somos acosados sexualmente. Entonces es bastante conflicto esto sobre de los territorios mineros, de la cual por eso nosotros estamos en pie de lucha constantemente. Digo nosotros porque somos bastantes, no solo soy yo, jamás en la vida puedo decir solo yo, porque somos muchas mujeres, empezando desde la adolescencia, desde la niñez, porque ahí está la afectación a las mujeres, como las minerías buscan afectar a todos el territorio. Directamente que buscan es a la gente inocente, que no sepa ni leer ni escribir, para tratar de convencer y decir que hay un desarrollo, que hay una minería para el futuro, generaciones, de la cual nada es cierto. Y también buscan a través de las mismas comunidades a las mujeres para ir dividiendo a las demás, a las comunidades en este caso, dividiendo entre mujeres mismo, entre familias, hermanos y todo eso. Buscan a las mismas generaciones que son de las comunidades, a las mismas mujeres, a los mismos líderes que empiezan en una protesta contra la minería. Entonces buscan a ellos para ir rompiendo el ciclo social y rompiendo incluso la misma destrucción de la naturaleza. Eso en cuanto puedo empezar yo. Muchas gracias, Eli. Megali, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál es la postura un poco desde las resistencias de las mujeres ante los proyectos mineros? Bueno, yo expondré desde la experiencia que he vivido casi 18 años en el espacio público y con la disposición que el colectivo Enabón y su gran asamblea cantonal, que hace no mucho estuve revisando en las redes que pudimos publicar, cuando decidió Enabón, por ejemplo, el tema de declararse Enabón libre de minería en una asamblea ciudadana con casi 120 líderes comunitarios. Eso fue histórico para Enabón, y desde ahí partió el tema de una resistencia contra la incidencia y la intervención minera en Enabón. Logramos resistir, creo que yo, casi 14 años, pero sin lugar a dudas que la incidencia económica es fuerte y la incidencia del poder de las empresas mineras es fuerte. En esa primera lucha, cuando se quiso intervenir en las zonas de páramo del bosque Xincata, estuvieron varios compañeros sentenciados a 8 años de prisión, si no estoy mal, 8 compañeros sentenciados a 8 años de prisión, y las mujeres fueron las que establecieron todo el tema de lucha y resistencia para poder pedir a la Asamblea Nacional el tema de la amnistía en su momento dado. Yo recuerdo que las esposas, las compañeras mujeres aquí en las calles de Cuenca, se hacían plantones, recorridos, y a Quito viajábamos con las compañeras mujeres a participar en la Asamblea para pedir el tema de la amnistía para los compañeros que fueron sentenciados a 8 años de prisión, justamente en perspectiva de defender la vida, que era la vida a sus esposos primeros como parte de la familia y luego la vida, porque el agua es una fuente de vida para la familia y sobre todo para la ruralidad, que depende mucho en el tema productivo. Sin agua no hay producción y sin agua no hay vida y los territorios quedan muertos. Y en ese proceso se continuó con una lucha permanente, pero ahí es importante decir la presión de las mujeres, las compañeras mujeres en el tema de lo colectivo fue más incidente, ¿no? Y por esa razón que se logró parar un poco el tema de la incidencia una empresa grande en la zona alta de Enabón, ahora en la zona del Mozo, y se confirmó el colectivo gracias justamente a la participación de hombres y mujeres, pero en este caso también más
participaban las compañeras mujeres del colectivo de defensa del Cerro del Mozo, que hasta el día de hoy está activado y que es un proceso también de lucha permanente por salvaguardar una área totalmente sana, un área que tiene una preservación única, una de las más conservadas en la zona alta entre Azuay y Zamora Chinchipe. Entonces, las mujeres han estado presentes en esta lucha histórica, primero defendiendo el derecho a la tierra, el derecho a la naturaleza que está consagrada en la Constitución, el derecho a tener una familia unida, porque lo que hacen las compañías mineras es dividir familias, dividir comunidades, romper las dirigencias, dividir el tema de esa voz colectiva, ¿no? Y romper como otorgándoles trabajo, otorgándoles salarios un poco más altos, que son momentáneos, porque en el futuro quienes se llevan las grandes riquezas son las empresas mineras. El impacto ambiental que eso afecta en el futuro es mayor. El tema de las enfermedades, a quienes afecta más son a las mujeres, y no solamente en el área rural, también en el área urbana. Si miramos lo que pasó cerca de acá en la provincia del Oro, no en Zaruma. Es una afección a un área urbana fuerte, y quienes se afectan en primer lugar son las compañeras mujeres que están encargadas del tema de los negocios, del comercio, de la atención a los niños y niñas y a sus esposos, igual en el área rural. Quienes somos más afectadas somos las mujeres, que al final estamos a cargo también de la familia, son jefas de hogar porque muchos de los compañeros han migrado o porque están trabajando en la ciudad, en otros espacios. Somos las mujeres las que nos quedamos en el día a día en búsqueda de mejores días para nuestros hijos, y si han logrado conseguir derechos como el tema del acceso al agua segura para la salud de sus familias, como es el agua potable, hoy pensar en perder ese derecho ya conseguido por la intervención minera es una afección bien fuerte. Y así vemos que en muchos espacios en el Azuay, las mujeres han tenido una incidencia importante, y ya está ahí Elizabeth contando de lo que es la zona de Molleturo y cómo el colectivo de mujeres en esta zona también ha sido importante su presencia, igual en la zona de Quimsacocha con compañeras mujeres que han estado ahí, inclusive la lucha del agua ha sido una fuerte incidencia de las compañeras mujeres que han estado detrás, que no son visibilizadas, que a lo mejor están siempre presentes en el tema de esa resistencia, pero que no están visibles en el tema de la dirigencia, pero que son las que estructuran esa masa social para poder frenar el tema de la intervención minera. Yo recuerdo como mujer autoridad que fui en su momento dada en Navón, yo tuve mucha presión de grupos de poder para que se les otorgue el permiso de uso de suelo. Fuimos demandados como municipio para entregar el permiso de uso de suelo, y luego defendimos el tema de una concesión minera que se estaba, de una concesión de agua que se le estaba otorgando a una compañía minera en búsqueda de decir que no pasa nada, que no se afectan las fuentes de agua. Tuvimos mucha presión, fue muy complicado, pero resistimos porque había un colectivo que estaba sumado en este proceso, que estaba presente todo el tiempo y que hasta ahora están presentes buscando justamente que se activen esas resoluciones que se tomaron en Cuenca como ejemplo a nivel nacional y creo que latinoamericano, pero necesitamos que esa resolución de Cuenca no solamente sea Cuenca, sino sea la provincia del Azuay, porque necesitamos tener espacios libres de minería en favor y en bienestar de la vida y de nuestras presentes y futuras generaciones. Si me permite, Michelle. Buenísimo, más bien. Michelle, le agradezco muchísimo que me ha tomado la posta y dirigiendo el programa desde Nueva York. Una cosa tan impensada porque a última hora se me dañó la computadora y por reiniciar todos los factores que yo no entiendo, muchos se fueron a cero. Entre ellos estaba escondido el speaker y no les escuchaba absolutamente nada. Pero tenía mucho gusto de verles a mis invitadas, que son realmente las tres mujeres, porque ahora no está en calidad de coproductora, que es lo que he estado haciendo en mi ausencia. Pero le agradezco muchísimo a Michelle y mi saludo cordial a Elizabeth Durazno y a Magali Quesada. Muchas gracias por la aceptación que han tenido para llegar a este programa y realmente para enfocar un tema tan importantísimo, que tiene una cantidad de implicaciones que va más allá del concepto de género. Estamos hablando propiamente de la sociedad. Qué lástima no haberles escuchado antes, pero sí le escuché a Magali toda su intervención. Realmente todo impacto que se dé en la sociedad, sea de tipo que sea, económico, pandémico, de riesgos,
geológico, lo que fuere, cualquier impacto en quien primero y directamente repercute es contra la mujer. ¿Qué es lo que pasa en la organización nuestra de la sociedad? Porque la mujer es la principal víctima de todos los impactos que se puedan dar, sobre todo en los aspectos negativos. Entonces, me da cierta emoción saber que las mujeres están actualmente conscientes, con autoestima en alto, conscientes de su poderío, están haciendo una fuerza vital en toda la opinión pública y en la sociedad. Creo que deberíamos, o ha llegado la hora en que tenemos que hablar las cosas muy claramente y pues desafiar a la lógica como el sentido gramatical de lo mismo que hablan las autoridades. Todos hablamos del desarrollo, pero solamente es una palabra. Todos hablamos de libertad, de derechos. Hablamos de algo que tenemos que hablar urgentemente, pero vamos a tener que hablar en serio. Nuestros pueblos tienen que desarrollarse, por ponerme un límite, en el macizo del Cajas. Entonces, no podemos perder el punto de vista que nuestras pautas del desarrollo en el aspecto económico, en el aspecto social y en el aspecto ambiental están circunscritas dentro de esta zona que está perfectamente delimitada por la naturaleza. Al norte, el río Cañar, haciendo un canal profundo, como dividiendo a las cordilleras, a las dos cordilleras. Y el río Jubones haciendo lo mismo, para dar un ecosistema que a partir del Valle Interandino llega a algo que es, como decían los profesores de la Universidad de Oxford, un caso único a lo largo de toda la extensión de la cordillera de los Andes. Por la cercanía de una gran elevación, como creo que es el Cerro Patul, a 4.500 metros de altura, en una longitud de 30 kilómetros ya se llega al límite de la zona costanera. Es decir, tenemos un ecosistema como comprimido entre la altura y la extensión que ha dado lugar a la existencia de una cantidad de pisos climáticos. Ahí las poblaciones han desarrollado sus actividades en forma ancestral y a través de los distintos pueblos en donde por sus características en la actividad que realizan, estamos pues procurando el desarrollo o ha estado procurando la comunidad el desarrollo a través de los años. No había nada que pueda venir a interrumpir. No podríamos aceptar que, por ejemplo, se terminen o se amenacen las fuentes de agua. ¿De dónde acá viene la minería al macizo del Cajas? ¿A base de qué autorizaciones están totalmente en contra de la Constitución? Y veo que dice, son autorizaciones inconstitucionales, pues entonces son nulas, pues. Tiene que revisarse y tenemos que plantear rápidamente, en forma urgente a este gobierno, que no se trata solamente de las naciones de las nacientes hídricas de los cuatro o cinco ríos a donde apuntaba la consulta. Eso tiene su significado, sí, pero el pronunciamiento en la consulta popular ha sido mucho más allá. Simplemente es que apunta a los destinos de nuestra nación, de nuestra comunidad, de nosotros mismos, por donde encauzamos nuestro desarrollo. Y eso no va a ser a través del extractivismo. ¿Para qué se ha dicho entonces, cuando se reconocía del macizo de Cajas, que se procuraba un aspecto de autosustentabilidad? ¿Dónde está el desarrollo sustentable? ¿Acaso tiene que ser la extracción o el robo minero, la utilización definitiva de nuestras aguas y la toxicidad de nuestro suelo para siempre? Perdónenme que tal vez por el deseo de compensar y de saludarles, quería plantear el panorama donde les necesitamos a las mujeres, por favor. Necesitamos un frente perfectamente constituido, perfectamente consciente, consciente sobre todo de sus derechos. Que nos encaminen, por favor, como lo están haciendo, como está haciendo Eli en Río Blanco. Y como ha demostrado Magali,
a través de toda la función pública que ha desempeñado con total honradez. Y como lo hace Michelle, una joven profesional y dirigente también de la mujer rural. Este rato todas tres son mis invitadas y bienvenidas. Sigan, por favor, en el desarrollo de los importantes conceptos que lo estaban haciendo. Bueno, yo creo, Rodrigo, que aquí hay un tema que ha trascendido entre las tres intervenciones y es la persecución y criminalización, en especial a mujeres, por dirigir o por luchar ante actividades extractivas, ¿no? Lo que ha sucedido es que, además de ser incluso, como mencionaba Eli, un poco segregadas en nuestros espacios, como nuestros propios compañeros, también tenemos que ser segregadas o violentadas por el propio Estado. Esta violencia administrativa que a diario puede reflejarse desde un tuit hasta una publicidad en radio o en televisión que establezca que somos criminales, que somos personas que a nuestro antojo estamos haciendo las cosas, como procesos judiciales. Yo creo que aquí, yo a veces me pongo a pensar y digo, bueno, como mujeres, no sé cómo aguantamos tantas estas situaciones y cómo seguimos persistiendo, igual, súper convencidas y tenemos como una idea mucho más clara de por qué lo estamos haciendo. Bien dicen por ahí que las mujeres somos cuidadoras de la vida en todas sus formas, ¿no? Además de sostener la resistencia, sostenemos las casas, sostenemos a la comunidad, o sea, desde espacios chiquitos. Entonces, más bien sí hacer como un poco este pequeño llamado a reflexión, porque lo que sucede es que, claro, como miembros de una organización, de una comunidad, no disponemos de los recursos necesarios como para andar pautando, diciendo que estamos haciendo bien las cosas y que lo que mejor que puede pasar es una hidroeléctrica o lo mejor que puede pasar es un proyecto minero. Entonces, es bastante delicado como ciudadano, sin conocer el contexto, parcializar en apoyo a proyectos que no tienen mucha idea del contexto social y natural de los territorios. Entonces, más bien mi llamado va por ahí. Creo que recopilando un poco estas intervenciones, y creo que así como tenemos vocaciones parecidas o gustos parecidos, también tenemos los mismos dolores, ¿no? Entonces, y así empezarle con, a mí me parece, a mí realmente, así como es fuertísimo, siempre me ha apasionado este tema de también cómo entre nosotros nos vamos sanando y sosteniendo en procesos de resistencia, porque me acuerdo, me va a hacer mentir la Eli, cuando pasó lo del Río Blanco y tuvimos quedándonos en el Parque Calderón, y eran así como compañeras, eso me pareció una dinámica fuertísima, porque compañeros del área rural y urbana, dando comida, que se quedaban y que ayudaban también a difundir, creo que rompe todos los esquemas. No se manejaba una jerarquía, sino al final, por primera vez, se manejó de manera horizontal, independiente de la circunscripción territorial, si se puede decir. Entonces, creo que eso es propio de nosotros como mujeres, o sea, llegar a eso, no llegar a un punto de competir o de prevalecer. Ancestralmente la mujer ha sido defensora del territorio, pues desde las primeras comunidades, cuando la división natural del trabajo hacía que el hombre salga de cacería, quien se encargaba del territorio es la mujer, y por eso es la más consciente con respecto a todos sus límites y a todos sus riesgos. Y entonces tenemos que definir cuál es nuestro territorio, que a nosotros, aquí, nos corresponde defender. Y mi propuesta es, lo que no es propuesta mía, pues digamos, el sentido que se ha dado por el estudio que han realizado una cantidad de instituciones que llega hasta la misma UNESCO, es definir que el macizo del Cajas es un territorio de 1 millón aproximadamente de hectáreas con 1 millón de habitantes que pugnan por su desarrollo. En eso estamos, ¿no es cierto? Y entonces, las mujeres tienen la palabra, porque son quienes saben del territorio, cómo se defiende, desde la casa, al barrio, a la comunidad, al caserío, a la provincia, a la región. ¿No es cierto, Magali? Sí, así es, estimado Rodriguito. Hay todo un proceso de
gestión interna de las compañeras mujeres, desde el hogar, desde la casa, desde la gestión comunitaria, desde cumplir muchos roles, a veces que no son reconocidos y que están presentes. Y miramos todo el tema del esfuerzo que pone la mujer rural en el tema de la producción agrícola y el tema de seguridad alimentaria, es incalculable. El Estado está recibiendo esa retribución de las compañeras mujeres cuando están trabajando en el tema de la chacra, en el tema de la finca, en el tema de su producción, y que sumada es un aporte importante al Estado ecuatoriano. Inclusive se puede decir que hay experiencias muy, muy exitosas que están aquí en el mismo Azuay. Yo recuerdo en Xiña como ellos defienden su territorio comunal y no lograron ingresar a las compañías mineras, pero desde un espacio más asambleario, desde una estructura más comunitaria, desde defender su tema de su sentido ancestral y del respeto al tema de su proceso interno de organización comunitaria. Creo que, como usted decía, hay que pensar si es que esta forma de desarrollo nos sirve o no nos sirve. Y creo que hay que pensar también que hay otras alternativas y formas de convivencia social que a lo mejor no están sentadas en el tema del consumo y que están sentadas en otras alternativas de vida que sí se pueden estructurar para generar justamente ese buen vivir junto a la naturaleza, en armonía con la naturaleza, y generar justamente esta respuesta a este concepto de sostenibilidad y sustentabilidad. Porque a veces se nos da a conocer documentos, como decimos, muy técnicos desde del Estado para que se aprueben ciertos estudios de impacto ambiental, cuando las comunidades no están para poder leer todos sus documentos técnicos, cuando las comunidades necesitan una respuesta más inmediata para qué se use el suelo y cómo está en ese momento su suelo conservado y cómo ese suelo conservado que han respetado las comunidades debe seguirse manteniendo en la misma forma. Y ahí es donde las compañeras mujeres valoran muchísimo esos procesos de respeto al tema del uso del suelo, que inclusive es una herramienta que se debería reclamar de las instancias municipales, porque el permiso de suelo es municipal, y ahí los colectivos y las compañeras y las organizaciones debemos hacer que se respete esa definición desde la sociedad civil. Perdóname, Magali, yo creo que como tiene un compromiso Eli, a lo mejor está preocupada por el tiempo. Yo, antes de que se vaya, sí quisiera escuchar que nos cuente algo más de su comunidad de Riobamba. De las Sinchiguarmes. Tranquilo, no estoy nada preocupada porque ya me dijo el profesor, apenas toque irme, me voy a una carrera y regreso. Bueno, en este tema estoy de acuerdo yo con Magali, porque las mujeres en este caso, la mayoría somos del campo, se trabaja en el campo. Incluso se sabe todo de lo que es del campo. Hay veces que llegan modalidades de la ciudad a querer enseñar en el campo el manejo de tierra, el cultivo en la tierra, y no es lo mismo el cultivo de lo que somos las zonas campesinas, las mujeres campesinas, como venir otras voces o otras personas a querer manejar lo que es un territorio, una siembra, un químico, un abono, por ejemplo, porque del campo se sabe más que un estudio en la ciudad. Entonces, un manejo en la tierra, en el campo, las mujeres desde niñas nos enseñan, nos educan nuestros padres, nuestras mamás en este caso nos educan cómo manejar una tierra, cómo manejar una planta, cómo cuidarle a la planta y cómo proteger nuestras aguas. Nos enseñan de todo, entonces. Y vienen lo que a mí siempre es, personalmente, a mí me enoja bastante que vengan personas de la ciudad a querer manejar a la gente del campo, a poner criterios a la gente del campo, o a querer decidir por nosotros. Y entonces siempre viene de la ciudad o como querernos callar a nosotros del campo y hablar más o imponer la gente de la ciudad, cuando sí deberían de escuchar nuestras voces, de escuchar incluso nosotros, de enseñarles a la gente de la ciudad, de dónde viene, incluso muchas de las personas no saben ni de dónde viene el producto, no saben ni dónde viene, ya solo con tener en la ciudad y comer están ya tranquilos, y eso, hay mucho que eso que trabajar, enseñar a la gente, en este caso a los
a los renacientes que vienen a enseñar de dónde, igual sobre el agua, sobre el producto mismo de consumo, de dónde viene, de dónde adquirimos eso. Entonces es importante en ese lado trabajar con eso y trabajar también con las mujeres en el campo, el autoestima, porque hay muchas mujeres que no valoran su autoestima. Entonces piensan que porque el varón en este caso tiene el poder o tiene la voz, entonces pensamos algunas mujeres que no podemos hablar o no podemos defender lo que es nuestro. A veces los hombres se encargan de decir, no quiero decir que todos, pero se encargan de decir que nosotros no valemos, no valen para nada, entonces muchas de las mujeres se creen en eso. Entonces eso sería importante en ese caso, más bien con la ciudad, con las autoridades competentes que les tocaría esto, trabajar en la autoestima de una mujer, la autoestima de las adolescentes en este caso, que hay adolescentes que, como digo, se creen que no valemos o no valen para nada, entonces se llevan ese criterio en la mente y entonces, o también se llevan el criterio que el hombre tiene que poner todo en casa, el poder en casa, y eso no es así. Entonces, bueno, pero sí creo que debemos distinguir aquí, usted ha tocado dos cosas que son ciertas. Una, que es el machismo, y tontamente creer, querer imponer según su conveniencia lo que tienen que las mujeres hacer. Y otra es que las personas de la ciudad van a dirigir en un lugar, en un territorio donde no saben. Las personas de la ciudad debemos preocuparnos del territorio de la ciudad y las personas de la ruralidad tienen que preocuparse de su parcela, claro. Sin embargo, entre la este juego de conocimientos, entre la, compartir más bien dicho los conocimientos, sí se pueden coordinar los conocimientos ancestrales con los avances científicos, por ejemplo. Y también, de hecho, que hay estudios de tipo general que tienen su incidencia local. Y otra cosa, también, que mejor las comunidades han sabido conservar todos sus conocimientos ancestrales sobre la agricultura, pero también han habido sectores campesinos, quizá por desplazamientos que han sufrido a través de la historia, que se han ido a... o han olvidado las técnicas agrícolas ancestrales o no han podido aplicarlas y más bien han destruido la capacidad agrícola de los terrenos. Por ejemplo, en el arado, en vez de hacerlo transversal a la pendiente, lo han hecho en favor de la pendiente. En pocos años se ha lavado el terreno agrícola y no saben por qué aparentemente los años de producción que antes añoraban ahora ya no se repiten. Es porque han descuidado ciertas técnicas de la misma agricultura ancestral. Así es que lo que pueden hacer buenamente las organizaciones, no para mandar, sino para insinuar ciertas cosas y compartir conocimientos, tienen que necesariamente estar abiertas, yo creo que en la ruralidad o en la ciudad. Ejemplo tenemos con Michelle también, por el hecho de que es una ciudadana y que labora también en el campo. Yo entiendo que las técnicas jurídicas, agrícolas o universitarias también se van como tamizando, compartiendo, apoyando. Yo creo que ahora tenemos así como un nuevo movimiento y de tratar de recuperar aquello que alguna vez nuestros papás, nuestros abuelos sabían. Y para nosotros resulta como novedoso, ¿no? Y es como que algo que ya está aprendido. Y, por ejemplo, el tema este del trabajo en la tierra, el tema de volver a una alimentación mucho más consciente, a un tema de un ejercicio de derechos mucho más consciente también. Entonces, claro, y hay estos debates, como sucede también con todos los movimientos de ecologistas y entre otros, ¿no? Es como buscamos dirigirnos o buscamos, no sé, inspirarnos, motivarnos en movimientos que son muy separados de los nuestros, o sea, como por ejemplo los ecologistas estadounidenses o europeos, modelos que realmente
vienen a querer formular o teorizar todo aquello que aquí ya se vivía, o sea, nuestros papás, nuestros abuelos. Entonces, es un poco interesante para mí que mi generación a veces, bueno, yo me he llevado siempre con personas mayores, entonces como no me parece como algo así como increíble, porque al final eso es algo que ya ha estado aprendido en el cuerpo y en mi familia y así. Entonces, el hecho de que pretendes teorizar sobre aquello que ya sé, ya está, y aquello que realmente el origen o la autoría es de los propios pueblos y de nuestros abuelos y abuelas, creo que también es una lógica del capitalismo, es un poco de capitalizar estos espacios de lucha, capitalizar estos conocimientos ancestrales. Entonces, ¿qué tanto llegamos a caer? Y eso pasa también con la academia, ¿no? Es como llegamos a un punto que decimos, sí, es que conforme tal autor o tal autora, esto es lo que está pasando, y se pretende así como teorizar cuando las relaciones nuestras no son únicamente desde la academia, sino son relaciones sociales, y todo lo social se lo vive a diario, y pretender teorizar o capitalizar en base a eso, creo que también eso pasa con todas las luchas, pasa con los movimientos feministas, pasa con movimientos ecologistas, pasa con movimientos sociales en general, que hay esta suerte de cooptar, entonces, estos conocimientos que en algún momento ya estuvieron ahí. Entonces, sí, a veces es este debate, ¿no? Porque es decir, como, ¿qué tanto estoy yo siendo un poco coherente o no? Y con aquello que se ha dado, que no estoy capitalizando, que no estoy siendo, actuando de manera bastante colonial, con las propias resistencias, pensaría yo. Magali, perdóneme que le pregunte a usted un concepto. ¿Cómo cree que deben tratarse los asuntos en nuestra provincia? Usted que ahora está en una importante gestión, en una función muy importante como viceprefecta, pero agregando a las obligaciones que tiene en su función, sus propios conceptos de luchadora, mujer con gran conocimiento de la ruralidad y de las circunstancias en las que nos manejamos. ¿Cuál es su, bueno, no digo que me dé una respuesta, debe una noción de cómo mira usted qué es lo que nos corresponde hacer en nuestra región? Bueno, yo creo que es importante fortalecer esta lucha y esta presencia de los colectivos en el ASUAY por la defensa del agua y de la vida. Yo creo que eso es ejemplo a nivel nacional y vuelvo a repetir a nivel internacional el tema de los colectivos que aquí han asumido con mucha fuerza como el Cabildo por el Agua, Yas Unidos, la Asamblea de los Pueblos del Sur, la UCIA. Y más sectores sociales organizados a través de estos colectivos que han generado una incidencia importante en el tema de la lucha social y de la resistencia. El tema de Elizabeth, por ejemplo, con el colectivo en Molleturo, que todo ese esfuerzo gigante que hacen todos los días por justamente hacer que miremos desde otros lados también la incidencia que tiene las organizaciones y la presencia de la mujer y de la familia en los territorios rurales. Y creo que la SOE tiene que volver a reconfortar y refortalecerse y reestructurar esta alianza estratégica entre la región. Azuay, Cañar y Morona, Santiago es una región muy rica en el tema del agua, en el tema de la biodiversidad, en el tema, como usted habló, de los pisos climáticos, en el tema de tener una diversidad justamente alimentaria interesante, importante, que es un tema de vida. Y creo que si nosotros podríamos ir poco a poco enfatizando en tener un azuay, por ejemplo, un azuay agroecológico con un tema ya de fuerza central en este azuay que estamos tratando de transformar y cambiar justamente por el tema minero, ese sería un impacto incidente en la región, ¿no? Y no solamente en la región, sino también en el país. Creo que es también importante mirarnos y juntarnos y debatir, como decía también Michelle, ¿no? El tema del conocimiento ancestral, el conocimiento popular, el conocimiento que está en el día a día, en la gente que experimenta con su chacra, con su maíz, con su plantación de hortalizas, con su plantación de tomate, con sus plantaciones, cómo ellos se ambientan a poder vivir con ese ingreso, porque no es lo mismo que yo le vaya a dar una charla y perdonen que diga así, o una lección
posición de trabajo en la ruralidad, cuando yo gano mejor que la persona que está justamente haciéndose alcanzar con ese recurso limitado del ingreso de su chacra, de su finca, de su propiedad en el tema alimentario. Entonces, yo creo que estas dos instancias se debe analizar, compartir los conocimientos, compartir los saberes, pero también justamente en esas luchas de la ruralidad estar presente lo urbano, y en la lucha de lo urbano estar presente la ruralidad, porque muchas de las veces en la lucha de la ruralidad muy pocas personas del urbano están presentes, saben decir, dejemos nomás que reclame, ya mismo viene la CONAIE a reclamar el tema de los nuevos paquetazos, y la CONAIE reclamando ahí, el resto estamos a excepción de la marcha de octubre, que sí fue una incidencia de lo urbano bastante interesante, pero eso a veces pasa. Entonces creo que es importante esos diálogos, como decía usted, esas interrelaciones, ese vínculo del conocimiento académico con el conocimiento comunitario, y básicamente ese reconocimiento que todos juntos podemos construir una alternativa diferente de desarrollo, porque el desarrollo como estamos ahorita estamos ya caotizados, estamos ya complicados, si no hacemos de mirar con una alternativa a estos procesos, desde la instancia provincial, por ejemplo, como es la prefectura de la SUAY, desde las instancias municipales, desde las instancias parroquiales, que para mí son ustedes los gobiernos territoriales los más importantes en el ejercicio de la política pública, no vamos a cambiar este modelo de desarrollo que nos está llevando a una crisis irreversible. Realmente lo que usted decía de la lucha que se ha venido realizando a través de años y la creación de algunos grupos comunitarios que persiguen la defensa del agua, como el Cabildo del Agua, y la descentralización, y grupos como Yas Unidos, que son ecologistas reconocidos a nivel del país, su nombre mismo tiene su origen con aquella gran campaña que hicimos por el Yasuní. Realmente, pero ¿y ahora? ¿Cuál es el paso siguiente que tenemos que dar? Porque me llama la atención que después de haber hecho con Aspavientos una convocatoria sobre el Día del Páramo, después pasa casi desapercibida. Y escucho por ahí la gran gestión del ministro del Ambiente, que declara la zona de Mazán como zona protegida. Si eso cuando compramos en 1985, con fondos, además no adquirió ETAP. Los legisladores de ese entonces que actuábamos, y que era el doctor Severo Espinosa Valdivieso, Juan Tama Márquez y quien habla, Rodrigo Carpio, en aquel rubro de obras de interés provincial, que era un monto que daban como cupo por provincia y por diputados para que atiendan obras emergentes que conocían los diputados y que dejen de estar fastidiando en la Comisión de Presupuesto y en el Ministerio y más. Bueno, como había una cantidad que repartir en obras de interés provincial, haciéndome eco de los planteamientos que había hecho el Grupo Ecológico Tierra Viva, yo propuse al doctor Lucero, que era presidente de la Comisión de lo Económico, con la venia de los demás diputados, el doctor Tama y el doctor Severo Espinosa, para que determinen 5 millones de sucres, era para el primer pago al compromiso económico que tenía con el Banco de Fomento la familia Moscoso, propietarios junto con otros propietarios que eran los señores King de Burneo, que se habían hecho asignar haciendas allá en el bosque, pues, ¿no? Cuando Arte Práctico iba a prácticamente explotar todo el chaparro para hacer tableros de aglomerado, el Grupo Ecológico Tierra Viva se paró frente a los tractores para que no sigan la depredación del bosque de Mazán. Y culminó con la Comisión de Presupuesto, que a petición de los diputados azuayos se asignó, pero con el objeto de que se conserve. Pues ahí estaba la conservación que a 50 años más tarde viene a declarar el señor ministro. Y todavía hay quienes le quieren o les felicitan. Si es un mínimo reconocimiento, así es que todo esto digo por el hecho de que tenemos que reconocer
con exactitud en dónde estamos. Estamos en donde se han gestado muchas poblaciones en las diversas actividades. Y todos vivimos del agua. Y simplemente no vamos a discutir si hay subterráneas, si no hay subterráneas. No nos tocan el agua, porque eso es nuestra sobrevivencia. No puede haber una fuerza extraña a nuestros territorios que vengan a llevarse, dizque, las riquezas del oro, lo que existan, dejándonos sin aptitud para poder seguir viviendo en las nuevas generaciones. Ese es el caso. Tenemos que tomar una actitud mucho más radical, todos los grupos organizados que quieran, pero sobre todo quienes no tenemos absolutamente ningún compromiso de tipo empresarial, económico, político, lo que fuere. Yo creo, Rodrigo, que aquí hay unas cosas que nos pusieron a debatir, muchas cosas se quedaron en la cabeza. Se vienen tiempos fuertísimos liderados por mujeres, espacios por niñas, por adolescentes. Al menos ya hubieron intentos, por ejemplo, la última elección en la que participa una mujer, una compañera mujer, la CONAIE. Yo creo que ya de por sí viene a ver una viene a tener, adquirir una percepción diferente. Entonces, nada, yo creo que llamar a la organización, y sobre todo porque de partida ya llegamos a una situación de desventaja, una posición en la que ya se partieron con estos paquetazos, con estas eliminaciones de subsidio. Entonces, y en materia minera se está dando todo el paso y toda la apertura para que así se den los territorios. Creo que se vienen espacios de resistencia en todas sus formas, en todas las edades, de intergeneracional, y nada, creo que más bien llamar a la ciudadanía un poco a abogar por aquellos criminalizados y criminalizadas del Estado que supuestamente no va a haber, pero realmente se están dando seguimiento a estos casos que injustamente han sido perseguidos. Entonces, eso. Michelle, le ruego antes de despedirnos una gran gestión. Usted que está en Nueva York, invítele a Judy Kimberly, por favor, para que participe en el próximo programa, quizá pueda ser, ¿no? Y ella es otra mujer luchadora que es prácticamente la que hizo la base de los estudios que después fueron recopilados en la demanda indígena contra la Chevron. Entonces, podría, haga esa gestión antes de pasar a que nos despidamos prácticamente, porque tenemos 3 minutos, 4 minutos, para que cada quien utilice un minuto. Comenzando por Eli. Bueno, muchas gracias por este gran debate. No sé, pero ¿a dónde va a quedar esto? Porque sería bueno algo hacer legalmente. A nosotros también sí nos preocupa, porque como dice Michelita, nos viene una gran lucha entre todos. Ahora con este gobierno, no sé qué sorpresas más nos espera, porque a nosotros constantemente no se nos acaba esta lucha. Mientras que no haya minería, se acabaría, pero como mientras la minería está solamente suspendida, no está directamente ya terminado, sino solo suspensión, entonces para nosotros sí es una lucha constante que nos va a venir. Estamos y seguiremos constantemente, entonces, de la cual, no sé, entre en este caso, Magali, le rogaría es cómo nos va a ayudar en este caso trabajando con eso, como autoridad o como que está en la prefectura, como una ordenanza, alguna cosa de lo que estaba, de la protección del agua que estaba trabajando Marcelo Quispe, si no más me recuerdo, estaba él, entonces a ver qué está avanzando con eso y con cuidado de lo que es de los territorios. Bien. Y muchas gracias, entonces. Gracias, Eli, a usted. Magali. Sí, yo creo que hay que establecer 2 caminos, estimado Rodrigo, Michelle y Elizabeth. Un camino es la lucha política, que usted ya nos dio como ejemplo,
cuando a través de la incidencia de la representación política pudieron adquirir en ese momento bien territorio para salvaguardar las aguas de Cuenca, ¿no? En el tema de Masán y toda esa zona del Cajas. Y la otra incidencia es no dejar la lucha organizada, comunitaria, la lucha de las organizaciones sociales, ciudadanas, de lo urbano y de lo rural, porque el tema también está en la fuerza del colectivo. Para mí lo colectivo es más importante que nada. Yo me olvidé decir, en Navón está activado todavía el colectivo de Cerro Hermoso, ahí estamos activados la gente y, no, y efectivamente defendiendo a pesar de la división que intentan hacer el tema de las compañías mineras. Y claro, y desde la provincia exijamos también, y les invito a ustedes también a exigir, a tomar la silla vacía para que se pueda retomar el tema de declarar a la SUAY libre de minería, a la provincia libre de minería, porque si vamos con sectores individuales, solamente Cuenca por acá está luchando individualmente, no logramos hacer mucho. Pero si logramos presionar para que la SUAY, la provincia, se declare libre de minería, y ya es una sola voz, es un solo esfuerzo, y creo que ahí podemos todos los colectivos sumar esos esfuerzos para contribuir. Yo voy a tomar en cuenta lo que me dijo Elizabeth sobre la ordenanza que estaba trabajando Marcelo Quispe, pero también les invito a que conformen y pidan la silla vacía para exigir ese derecho ciudadano que nos corresponde como asuayos de esta provincia. Eso nada más, y gracias por la invitación a este espacio y saludar a todos los colectivos y a toda la gente que está parada, vigente, y como usted decía, no debemos permitir que nos quiten el agua que es nuestra vida. Michelle. Nuevamente, bueno, ha sido un gusto, me llevo ese compromiso para acá. Qué gusto compartir con ustedes, Magali, Eli, volvernos a encontrar al menos por este medio. Y nos seguiremos viendo en los espacios pertinentes a fin de no permitir arbitrariedades e inconstitucionalidades en este nuevo gobierno. Yo solo una pequeña observación. Libre de minería, no solo el Cantón Cuenca y la provincia de la SUAY. Un poquito más extenso. Es nuestra unidad ecosistémica, digo yo, el macizo de Cajas que ha estado determinado como tal. Muchas gracias a ustedes. Realmente muy importante la presencia de las tres mujeres invitadas. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y a Michelle también. Y un saludo especial a Elizabeth. Aquí nos están gracias, Rodrigo. Y más técnico. Un gusto. El proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay brindará múltiples beneficios para Cuenca. Si desea conocer más sobre este proyecto, escríbanos a info-mediosoldadosyanuncay@elegaustro.gov.es. Elegaustro, juntos generamos agua y energía limpia para la vida. Thank you.